Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos al capítulo final de nuestra serie de Dead Space 3. Bueno, ya sabéis que nos quedamos en este punto, vamos a continuar porque no quiero perderme nada. Venga, nos quedamos aquí en este punto justo. Vamos a avanzar, que parece que todo se viene abajo. En el capítulo anterior nos quedamos a nada del final. Y vamos a ver el final en el vídeo de hoy. Recibidos, nos vemos allí. Vale, aquí lo único que hay que hacer es avanzar, ¿no? Por lo que veo. Vale, vamos a ir con el cañón lineal, por si me vienen enemigos de estos, de extremidades para cortar fácilmente. Estoy viendo bien, ¿no? Sí. Vale. Por aquí. Se cae todo a trozos, ¿eh? Tú paso recto y firme para adelante, ¿eh, Isaac? Y no titubes, ¿eh? No titubes. Por ahí, venga. Mira, allí tenemos una cajita. Vamos a cambiarnos a la cortadora, que va a ser mejor. ¡Eh! Mira, sin cola el condenado. Avanza. Avanza porque perder el tiempo con estos bichos no nos va a suponer nada más que nos quiten la vida. Mira, esa caja está volando ahí, en el aire. ¿La habéis visto? Se ha quedado bugueada. A ver. A ver el listo de turno. Eso es. Vale, tenemos tentaculitos. Que habrá que dispararles. Ahí. Uno fuera, muy bien. A ver. Bueno, si viene Tristán también. Está aquí Tristán. Estamos todos. Tranquilo, tranquilo, Isaac. ¿Dónde está? Torero. A ver si te estás quietecito. Tú también, ¿eh? Ojo lo que se mueve, el condenado. Ay. No sé qué ha pasado. Algo me ha golpeado por la espalda. Vale. Mejor así, para estos bichos, cañón lineal. Vamos a avanzar. Bien. Recarga. Venga, a ver, los tentáculos. ¿Dónde están los tentáculos? ¿Eh? Sin vergüenza, por la espalda me das. A ver. Ahí, ahora cambia. Ahí, ahí. Vamos a descargar todo nuestro fuego. Fuera uno. A ver si me dejas acabar con el tentáculo. Pesado, que eres muy pesado. Isaac. Tenemos un poquito. Eso es. A ver, puñetero tentáculo. Fuera. Vámonos por aquí. Venga, avanzamos, avanzamos. ¿Vamos bien? Sí, es todo recto, no hay más. Todo recto, no hay más. Algo me persigue, pero me importa poco. Venga. A ver. Cuidado con los pedrolos.
vamos bien por ahí. Bien esquivado, bien. Esto es mejor esquivarlo. Eso es así. Me quita muy poquito. Avanza, Isaac. Eso es, con la propulsión, bien. Venga, vamos a esta pastilla ahí. ¡Uf! Cuidado con eso. Vale, hemos llegado, perfecto. Anda, nieve. Nieve otra vez. Vale, sí. Venga, continuemos. Sí, esto es correcto, ¿no? Correcto. Recarga. No me dejan nada, sin vergüenza. Un momentito. Un pequeño, no tengo. Vale, pues sigamos. Está un poco más herido, me he hecho. Más tentáculos de estos puñeteros. Ahí. Espérate que viene un Tristán por aquí. Viene un Tristán. Eso, deshecho. Vale, hemos apartado el tentáculo. Sabía que venía un Tristán. Vosotros os gusta el corte con el cañón lineal. Avanza. Avanzar. Cuidado, no sé qué me ha dado. ¿Por dónde es? Por ahí. Por aquí. Vale. Bien, botiquín. Nuevos botiquines. Joder, es que no sé lo que me ha dado. Me ha caído algo del cielo. Ya lo hacemos. Quieto ahí. Perfecto, recarga. Y la otra también recargadita. Eso es. Arma recargada. Venga, avancemos. Aquí hay que darse el menos tiempo posible porque esa especie de viento que tenemos encima nos mata, ¿eh? Vale, perfecto. Cierto, Tristán, ¿dónde vas? Avanzar. Cuidado, por aquí. Bien. Fuera. Por aquí. Sigamos. ¿Vamos bien? Sí. A ver. Bueno, bien. Por ahí no. Sí, no, por dónde. Por ahí, todo recto, venga. Nos ha guardado. No sé dónde nos hemos metido, pero tenemos aquí para recuperar cositas. Vale, bien. A ver, ¿entramos o no entramos? Activa, vale.
Vale. Espera un momento. Primero vamos a ver el inventario que tenemos. Si es que tenemos de todo. Podemos echarnos un par más de botiquines más de estos. Y algo de munición y otro de estos. Vamos a tope. Vale, aquí tenemos el puesto de trajes. No sé si hay algún traje nuevo ya. Cambiar de traje. No, tenemos el élite, que es el mejor de todos. Vale, pues lo único que podemos mejorar es el de Rey, si quedaba algo. Aquí nada. Aquí tampoco. Era la cinética. Esto, por mejorarlo. Vale. Me falta transductor. Vale, pues nada. Vale. Por aquí. Aquí más cositas. Luna sangrienta. Despacito. Mira, más fácil así. Botiquín pequeño, inventario lleno. Bueno, llevamos inventario lleno. Claro, ¿qué pasa, macho? Vale, cuidadito, que hay que evitar todos los tropezones que nos vienen de camino. Uf, soy por los pelos, no me ha dado. Vale, el objetivo debe ser esa luz verde ahí. Bien, bien, bien. No, pues no, no es el objetivo de la luz verde, es allí al final. Ahí, bien. Vaya telecazo, Vale, y aquí el colega debe ser el boss final. Suficiente en el mundo. Pues habrá que improvisar. Mira, hay edificios flotando a mi alrededor. Puedo usar esta placa de carga cinética y lanzarlas como armas. A ver, ojo, ojo. ¡Anda! Pues ya lo sabemos. Ya sabemos lo que es. Vamos primero a limpiar los monstruos que vengan alrededor. Efigies, más efigies, allí. ¿Dónde hay un ojito amarillo de eso? Para clavárselo. A ver. ¿Dónde hay un ojo amarillo? Venga, a ver. Tendré que abrirlo a lo mejor. ¿Dónde hay ojos amarillos? Que no veo ojos amarillos. ¡Cuidado! ¡Se está lanzando rocas gigantescas! ¡Ya! ¡Ya lo veo! Ya lo veo, pero yo lo que busco es el ojo amarillo. A ver si lanzo eso. No. Lanzo un ahí. Vale. Venga. Me va a abrir el ojo ahora. Venga. Ahí. ¿Dónde está el ojo amarillo? ¿Dónde lo tienes? ¡Se está arrastrando! ¡Dispara los tentáculos que te devorará! ¡Con la fuerza! Fuera un tentáculo. Ahora todo el gato. ¿Ahora qué? Allá criatura, chaval. No cabe ni en la pantalla, tío. Mira, una fije de esta. Pero es que no veo ningún ojo amarillo. O sea, tengo que clavar ahí directamente. No, ahí viene el ojo amarillo. Ahí viene el ojo amarillo. Bien. Vale. Creo que ya le hemos pillado el truquillo, chicos. Vamos a ver. Una efigie. Ahí.
Eso es. Vale, ahora simplemente hay que esperar. A ver. Ahí viene el ojo. Toma, campeón de la vida. ¿Qué te ha dejado esto? Esa Carver. ¿Vamos a acercarnos donde está él? Sí. Venga, rápido. Isaac, ¿ya está? ¿Usamos el códice? Sí. Entonces se acabó. Moriremos aquí. Pero la Tierra tendrá un futuro. Isaac, ¿estás ahí? Carmen, Isaac, no estáis, ¿verdad? La señal del Fiji tampoco está. Isaac, lo lograste. Lo conseguiste. Coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas. Ultrasalto activado.
Bueno, chicos, pues esto tiene pinta de que en el DLC se descubrirá algo más del final de del juego, porque nos ha dejado un poco fríos, ¿vale? ¿Realmente han muerto Isaac Clarke y su compañero John Carver? Teóricamente sí, pero teóricamente también. Él ya había muerto en la sala esa y consiguió escapar por los conductos del aire. No sé. Creo que el juego lo deja un poco a interpretación, por si algún día habría alguna futura secuela. Si es que en el DLC, que yo no lo he jugado, la verdad, se descubre algo. La verdad es que no lo sé. Bueno, en tal caso, Dead Space 3. Gran juego, me ha parecido... Sí, es verdad que está un poquito por debajo de las entregas anteriores, pero el juego... Porque está principalmente más enfocado a la acción, ¿vale? ¿Eso es malo? Bueno, para algunos les parecerá algo malo porque ha perdido un poco de la esencia del survival horror. Fijaros cómo llevamos al final, qué cantidad de botiquines, de munición y demás. Bueno, en el tema de recursos la verdad que es que va sobradísimo. Pero porque este juego tiene enfocada el gameplay más hacia la acción y menos al survival horror. A nivel de historia creo que cumple, ¿vale? Deja el juego, la historia un poco... ¿Cómo diría yo? En el aire, por si habría en un futuro quizás un Dead Space 4, pero en general me ha gustado bastante. Buena tensión a los mandos del DualShock 3, en este caso, yo lo estoy jugando en PS3, y bueno, pues un juego que nos ha gustado mucho, la verdad. Sí, como ya he comentado, algo inferior quizá a las dos entregas anteriores, pero aún así un muy buen juego, ¿vale? ¿Qué pasa con la saga? Bueno, pues el estudio cerró, por lo menos Electronic Arts lo deshizo. No sé a día de hoy qué pasará. Si es verdad que nos llega en breve un remake de la primera entrega. Veremos a ver qué pasa. Por lo demás, gran juego. No sé si en el DLC se nos darán más detalles. Si habrá incluso ahora una escena post-créditos, si eso la dejo. Y bueno, depende de si mejora un poco el tema de la aceptación del juego, que no ha tenido muy buena aceptación en el canal, todo se ha dicho. Me planteo traer el DLC a ver si dicen algo más de qué pasó con Isaac en el final de este Dead Space 3. Que bueno, que lo normal es que debes entender que él y el compañero se han sacrificado por el futuro de la Tierra, pero no sabemos, ¿eh? Porque el final es muy abierto, ¿eh? Y tiene muchas interpretaciones. Y por lo demás, como siempre digo, a todos los que habéis acompañado la serie, agradeceros que os habéis estado ahí hasta el final. Mandaros un saludo por haber pasado todas estas, bueno, ya horas, porque el juego dura unas orillas conmigo en la aventura, y como siempre digo, nos seguimos viendo por el canal, ¿vale? Cuidaros mucho, y si hubiera ahora a continuación una escena post créditos, os la dejo, ¿vale? Nada más, chicos, otra serie que terminamos en el canal, ya van unas cuantas, más de 100, bastantes, y un placer haber estado de nuevo con el control de Isaac Clarke en este Dead Space, ¿vale? Que ya digo, algo inferior a los anteriores, pero aún así muy buen juego. Un abrazo, un saludo, un beso para ellas, cuidaros mucho, chicos. Eli!